Ahora nos toca hablar sobre el BITIS y hablar en español, por supuesto. Bueno, 25 años después, ¿cómo ve su huella, su legado en el BITIS Blanco? Bueno, BITIS, cuando yo estuve ahí en el BITIS, o cuando fui al BITIS, para mí no era un equipo conocido como Real Madrid, Barcelona, pero decidí ir al BITIS y luego ya no me arrepentí de nada. Fue una experiencia excepcional. La gente me cogió como uno más, ¿no?, en el club, y disfruté bastante mis 4 años ahí en el BITIS, así que no hay quejas. Disfruté mucho con la afición del BITIS y intenté disfrutar jugando al fútbol, nada más. Usted jugaba con Dinelson, que fue un fichatajo, pero nunca ha cumplido las aspiraciones. ¿Por qué? Teníamos buen equipo, pero aquella época, pues, hubo problemas con el presidente, Lopera, que no quería pagar a algunos futbolistas, incluso a mí. Y luego ya decía que no había dinero, pero él se fue a fichar a un futbolista por 25 mil millones de pesetas. A partir de allí, o a raíz de allí, empezó problemas ahí en el club. Y algunos futbolistas no querían jugar porque no cobraba su contrato de imagen, todas estas historias. Allí empezó todo, los problemas. Así que el equipo, en vez de ir para arriba, empezó ya a bajar el nivel de juego, el nivel de ánimo, el nivel de todo. Y cuando llegó Denilson, ya la plantilla estaba ya un poco tocado por los problemas que creó el presidente. Por eso no llegamos a hacer cosas grandes. Bueno, de hecho, mi pregunta siguiente es sobre el presidente de Lopera, que era un hombre polémico. Yo he leído una vez que invadió una fiesta de Halloween y, bueno, contrataba detectives privados para vigilar a los jugadores. Pues, ¿cómo era de Lopera como presidente, como persona? Bueno, él quería resultados, sí o sí, pero yo creo que hay muchas maneras de hacer las cosas, y él tenía su manera de trabajar, manera de conseguir, ¿no?, información sobre los futbolistas. Para mí, cuando tú pagas bien a los futbolistas, tendrás resultados. Pero cuando ya tiene maneras de engañar a los futbolistas, pues empezará problemas. Es lo que pasó. Resultados, todo el mundo queremos resultados. Queremos la afición, los futbolistas queremos ganar. Pero hay que ganar con una manera, ¿no?, legal. Tú quieres resultados, pero por otra parte no está pagando a los futbolistas. Pues allí empezó todo, ¿no?, los problemas que tuvimos, hasta que el equipo bajó a segunda división y empezaron a salir futbolistas como Alfonso. Yo me fui al Mallorca, algunos futbolistas fueron traspasados, cedidos. Pues era una época difícil para el BITIS y para algunos futbolistas, así que... Pero bueno, no hay que mirar al pasado. El equipo está mejor ahora. Hay gente profesionales que están en el club, que está trabajando día y noche para mejorar, ¿no?, la plantilla, para mejorar el equipo. Da mucha satisfacción a la afición, que es más importante allí en España. ¿Le emociona a usted ver al BITIS ahora con los buenos resultados, con lo que está haciendo en Europa también, con Pellegrini? Me alegro. Hay mucha estabilidad en el club. Hay buenos futbolistas en el club. Están jugando muy bien, buen entrenador. Espero que el BITIS algún día pueda aspirar, ¿no?, a ganar la Europa League e incluso luchar
por entrar en Champions. Es lo que mi deseo es para el Betis, para siempre estar allí. Para el Betis luchando para entrar en Champions. Si no es posible, en Europa League, intenta, ¿no? Gana la Europa League. Es mi deseo para el Betis. Pero yo creo que hay mucha estabilidad en el club y la gente está trabajando día y noche para que la cosa funcione, ¿no? En el club. Usted estaba muy cerca de firmar por el Real Madrid. ¿Eso es cierto? Sí, es lo que dice. ¿Qué hubiera pasado? Si no pasó, pues es porque no hay nada, ¿entiendes? Acercamiento, pues sí, pero si al final no hubo acuerdo entre el Real Madrid y el Ajax, pues el futbolista no puede cambiar esto. Mi deseo, bueno, si Real Madrid era el más grande, seguramente que sí, pero no estaba en mis manos poner los acuerdos, ¿no? Entre dos clubes. El Ajax, el Real Madrid, no hubo el acuerdo necesario para que yo pueda fichar por el Real Madrid. Así que yo me fui al Betis, que en aquel momento apostó, ¿no? Por mí. Sí. Así que, bueno, no puedo lamentar, ¿no? Lo que no hubo. Yo estoy muy contento por mi carrera que tuve yo en el Betis, Mallorca, luego Inglaterra con la selección, pues no hay quejas, la verdad. Estoy muy agradecido por todo lo que he hecho, ¿no? En Europa. Los deseos cumplidos. Sí, sí, sí.